Bienvenidos al departamento de La Guajira. La Guajira es el departamento ubicado en el punto más norte de Colombia. Una bella península que limita con el Mar Caribe, el Magdalena, el Cesar y Venezuela, y que ocupa el puesto 25 en extensión del país. Su temperatura media entre los 22 y 30 grados centígrados lo hacen un destino perfecto para disfrutar de la playa, el turismo de aventura, las actividades acuáticas y sobre todo para vivir una experiencia cultural al lado de sus moradores ancestrales. Good morning everyone y bienvenidos a un nuevo capítulo de 32 regionalmente nuestro. Yo soy Cristian Byfield y les doy la bienvenida al departamento de La Guajira. Cuenta la leyenda que La Guajira tuvo tres hijas, la Alta, la Media y la Baja Guajira, y en estos tres sitios hay mucho por ver. Esto es territorio de vallenatos, de wayú, se habla wayunaiki, que es el idioma que hablan los wayun, y hay mucho por ver, artesanía, deportes, comida deliciosa y a gozarnos de este nuevo departamento. Este territorio proviene del vocablo wayú Guajiramuy, que significa nuestra tierra, y está compuesto por 15 municipios. Su capital, Riohacha, al frente de las playas de arena blanca y de las aguas transparentes del Atlántico, abre sus puertas de su oferta turística con los sabores de su cocina típica para cargar energía en el inicio de todo viaje. Una de las cosas más ricas de La Guajira es su gastronomía, porque tiene una mezcla de mar increíble por la cantidad de costa que tiene. Entonces hay langosta, pescados, camarones y también la mezcla de tierra. Uno de los platos más ricos es el chivo, es una comida muy típica wayú, y así uno se va enamorando de la comida de este sitio. El territorio wayú ocupa un área de más de 1 millón de hectáreas ubicadas principalmente en la Media y Alta Guajira. Representa el 20,5% de la población indígena nacional y es un pueblo que ofrece una experiencia única al compartir su estilo de vida con los turistas que aquí llegan. Ahorita estamos en la ranchería Divi Divi, que queda como a 35 minutos de Riohacha, y las rancherías son donde viven los wayú. Los wayú es el grupo étnico con mayor población en Colombia, así que vamos a aprender sobre sus bailes, tradiciones, cultura, su pensamiento y su ancestralidad acá en La Guajira. Anas Tarijuna, o sea, salud para los tarijunas. La visita de ustedes aquí para nosotros es de mucha bendición. De verdad que muchas gracias. Guachar, esto no tiene ningún químico. Turista que viene a La Guajira y no visita una ranchería auténtica es como si no hubiese venido. Claro. Porque la idea es que la gente conozca la cocina, que deguste el plato típico de nosotros. Entonces, porque esa es la gracia de estar aquí con nosotros. Y pues hay personas que quieren vivir la experiencia de amanecer acá. También nosotros los invitamos, somos Colombia. Cuéntanos por qué es importante el tema de los wayú en La Guajira, en Colombia y en el mundo. A nivel de conocer nuestro territorio, la gente viene más que todo a conocer la cultura wayú. Porque sabes que hay playa en Santa Marta, en Cartagena, pero wayú solamente aquí. Cuéntame qué hay detrás de los sueños, ¿cuál es el significado de los sueños para un wayú? Bueno, para nosotros el sueño es la guía de la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan importante el yona? ¿Qué significa el rojo de las mujeres? ¿Por qué la gente trata como de tumbarlo a uno? Bueno, el rojo para nosotros los wayú es símbolo de alegría. Si estamos de colores, estamos felices. Y el baile se hace cuando hay un motivo especial. Un motivo así puede ser cuando deja de llover mucho tiempo, hacemos la danza para pedirle a Mareiwa que nos mande el agua.
En las rancherías, los wayú también comparten sus conocimientos ancestrales de medicina tradicional y las artesanías que aquí se producen. El potencial turístico de la Guajira está enraizado en los poros de su piel, en la inteligencia y creatividad de sus habitantes. Mujeres y hombres del Caribe siempre dispuestos a ser los mejores anfitriones. Grandes personas quienes a través de su experiencia relatan con amor y pasión lo que significa para ellos esta tierra. Y les presento a nuestro anfitrión de La Guajira, él es Nemesio Royce y nos va a contar un poquito de su historia en este departamento. Nemesio. Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, bienvenidos aquí al departamento de La Guajira. Como siempre, un placer mostrarles esta tierra hermosa de nuestro país. ¿Qué caracteriza a los guajiros? Tú dices, ¿un guajiro es qué? Un guajiro es una persona sincera, amable, alegre. Le gusta siempre estar rodeado de gente, le gusta mucho las celebraciones, le gusta mucho recorrer distintas partes del departamento, nunca se está quieto en un solo lugar. Y es una persona que realmente tiene un gran sentido de pertenencia, un gran sentido de compañerismo al interior de nuestras ciudades y especialmente en las distintas zonas. La Guajira tiene, la gente se imagina que es solamente la parte del desierto, pero también tenemos nosotros el sur de La Guajira, una tierra rica, verde, con agua, con agricultura, y eso hace de este departamento de los guajiros unas personas que se complementan, que son diferentes entre sí, pero que se complementen, que es lo que fomenta realmente lo que es un ser un buen guajiro. Hablando de la gente, Nemesio, cuéntame del guayú Nike, de los guayús, porque uno llega acá y dice, bueno, estoy llegando a otro planeta, me están hablando en algo que no es español, cuéntanos un poquito de eso. La cultura wayú es una cultura matriarcal, el respeto como tal a las mujeres como líderes, como cabezas, como tal del hogar y que son las que están involucradas en las decisiones más importantes, con una gran influencia en mi familia, especialmente por mi lado materno de esa gran cultura wayú. Mi abuela, mi bisabuela son de un corregimiento en el municipio de Manaure que se llama El Pájaro, una población que es bien extensa, casi la mitad de nuestro departamento de cultura indígena. Y tenemos la capital indígena de Colombia, que es Uribia, que es aquí en el norte del departamento, donde está el Cabo de la Vela, donde hay muchos sitios turísticos y es realmente una cultura fascinante por sus artesanías, por su gastronomía. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. La experiencia fue genial, justo lo que me imaginé. La cultura wayú es muy interesante y creo que todos deberíamos venir a conocerla. Las charcas secando la sal del mar a la luz del sol le dan a Manaure un toque subreal entre los tonos blancos, rosas, azules y amarillos. El territorio es dueño de la explotación más grande de sal en Colombia, que empezó con el trabajo arduo de los nómadas wayú que allí se asentaron. Manaure es la capital salina de Colombia, un destino único en el país que al ritmo de la brisa proveniente del mar hace de su historia un atractivo turístico ancestral. Entonces, desde que el agua llega a que tengamos esta sal, ¿son 4 meses? 4 meses aproximadamente entre el bombeo a que el sol y la brisa haga su proceso natural. Claro. Entonces ella se compacta, eso crea una capa completamente compactada de sal. Y entonces ahí es donde empieza el trabajo del indígena wayú. ¿Cuál es el uso de esta sal? Esta es sal marina, pero esta no es apta para el consumo humano como se ve así. Porque para hacer para el consumo humano hay que hacerle un tratamiento y un lavado. ¿Y entre esta sal y la sal que uno consume normalito en Bogotá, es mejor la sal marina? Es mejor la sal marina. Es que esta tiene muchas propiedades. Porque además de que esto lo usan para el ganado, lo usan para el betún. Esto tiene la propiedad de extraer las malas energías.
Si usted, por ejemplo, tiene dolor de cabeza y pasa sus pies por la sal, el dolor va cediendo. Si tiene de pronto mucho estrés y esto, el hacerse un masaje con sal, eso le ayuda bastante. Si quieren venir, se tienen que quitar los zapatos, conectar, dejar la mala energía y consumir sal marina de Manaure. De Manaure. Bueno, Gertrudis, acabamos de llegar al Museo Ichi. El Museo de la Sal Ichi está inspirado en las familias Onoshi. ¿Qué significa? Que son las familias que vienen de un lado a otro, o sea, que son de otros lugares y que vienen exclusivamente a este lugar a explotar la sal. El Museo de la Sal apenas va a cumplir un año de abrir sus puertas. Estamos en etapa inicial y les voy a mostrar cada atractivo que tenemos para esta temporada. Acá nos encontramos en el Salón Achón, que significa hijos o descendencia de los que trabajaron en la explotación de sal. Este es un monumento en honor a las familias explotadoras, se llama Onoshi, y es en homenaje a su arduo trabajo, porque a través de este trabajo que ellos realizan, sacan a sus familias adelante. Esto es la evolución que ha llevado la explotación de la sal marina. Anteriormente se hacía a través de caparazones de tortuga y ya empezaron a diseñar lo que eran los sacos y las tiras estas para poder colgarlas y transportarlas con mayor facilidad. Y en la actualidad tenemos lo que son las carretillas, las botas y el pico para poder picar la sal y poder sacarla pues más fácil. Invito a todos los colombianos e internacionales que nos visiten acá al Museo de la Sal, que conozcan de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra gastronomía y de nuestra historia. Buena parte de las historias de más de 100 años de explotación de sal se comparten y relatan en la mesa deleitando los frutos del mar. Una parte de la amplia oferta turística del departamento que incluye además del etnoturismo, el ecoturismo, sol, playa, deporte y aventura. Un turista viene unos días, ¿cuáles son los infaltables de La Guajira? Todo el departamento, pero realmente hay que llegar a la capital, hay que llegar a Riohacha a conocer realmente estas playas maravillosas, una de las playas más extensas de arena que tiene toda la región Caribe en nuestro país. Pero luego hay que comenzar a hacer esa ruta hacia arriba, hacia el desierto, ver el tema de Mayapo, cómo son un turismo mucho más descansado, un turismo que va mucho más relacionado en cómo habitan las comunidades indígenas, llegar al Cabo de la Vela para hacer estos deportes náuticos que también son bien importantes y seguir adentrándose un poco más en la cultura wayú, en esos sitios mucho más alejados, Punta Gallinas, Puerto Estrella, Punta Espada, son sitios maravillosos, no muy conocidos por las personas, pero que inmediatamente cuando un turista llega, queda completamente enamorado de esa parte alta de La Guajira. Luego hay que ir a Maicao y conocer realmente esa influencia de la cultura árabe y lo que significa también la influencia de tener esa frontera con el país de Venezuela. Y de ahí emprender esa ruta hacia el sur de La Guajira, esa ruta folclórica, una ruta que tiene mucha historia para nuestro departamento. La recomendación es no quedarse en un solo sitio, sino hacer ese recorrido y llegar pues obviamente ya a Valledupar, que es la capital como tal del departamento del Cesar, donde se conecta todo el tema del vallenato, que es muy importante también para nosotros. Cuéntame el tema de las artesanías. No hay manera de venir al departamento de La Guajira y no llevarse una artesanía. Son artesanías todas obviamente hechas a mano por todos los indígenas wayú. Los temas más importantes, los chinchorros que son diferentes a las hamacas, su forma de elaborar, son mucho más cómodos, los hilos son más gruesos, pero adicionalmente a eso las mochilas que han tenido una innovación enorme. Hoy tenemos mochilas para hombres, para mujeres, pero tenemos unas con piedras que le ponen a las mochilas. Mejor dicho, hay una variedad, se ha vuelto un ícono como tal de la moda, pero eso se complementa también en el hombre con los sombreros. Así como Córdoba tiene su sombrero volteado, así nosotros acá en el departamento de La Guajira tenemos nuestro sombrero wayú de unos colores distintos, de una forma de usarlo diferente, que también se vuelve pues una experiencia completamente diferente y que son temas que de verdad se llevan todos los turistas, pueden usar todos los días y eso lo que da es compenetración con nuestro departamento.
Bolivia es el municipio más grande de La Guajira. Fue fundado en 1953 y se le conoce como la capital indígena de Colombia. Desde siempre ha sido el corazón de la tejeduría heredada ancestralmente de una mujer a otra. Bienvenidos a Uribia y acá hay un tema súper interesante, estamos en la plaza principal y es el tema de las artesanías. Acá le meten toda la ficha y todo el amor a artesanías de colores espectaculares y este es un sitio increíble para venir, detallar y comprar sus artesanías porque al comprar estas artesanías están apoyando que esta arte de muchos, muchos años pase de generación en generación. Cuéntame tu historia siendo artesana. A ver, mi historia siendo artesana yo creo que parte en el mismo instante en que fui concebida por una mujer guayú. Porque si no hubiera nacido siendo hija de guayú, no hubiera podido ser artesana. Y los niños guayú, pues, miramos lo que hacen los grandes y nosotros nos vamos apropiando de todo eso. ¿Por qué es importante que este tema artesanías pase de generación en generación? Esto nos permite a nosotros investigar, ir a la esencia de lo que es el ser guayú. Lo social, porque es que esto nos permite a nosotros interactuar unas familias con otras familias, entre clanes, entre regiones. ¿Hay hombres tejedores? Sí, claro. Dentro de la tejeduría hay unos oficios que son más rudos, que requieren de más fuerza, y es la que desarrollan los hombres. Hay algo súper importante en el mundo y es la innovación y Conchita se caracteriza porque hace unas mochilas súper innovadoras porque son muy diferentes a las que uno encuentra en cualquier sitio o en las calles de La Guajira. Cuéntanos por qué es importante innovar y de dónde sale la idea de hacer estas mochilas tan diferentes y tan lindas. El mercado, o sea, lo podemos llenar de un sinfín de mochilas, pero ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que nuestro mercado se satura de mochilas. Entonces, ¿a qué se van a dedicar entonces? ¿A dónde va a ir ese producto? ¿Se va a estancar ahí? Por eso nosotros hemos querido ir más allá. En el 2004, gracias a un proyecto que se llamó Identidad Colombia, nos permitió a nosotros los artesanos, no solo de La Guajira, sino a nivel nacional, insertarnos en el mundo de la moda. Primero estuvimos en la pasarela de Colombia Moda. Ah, wow. Luego de ahí, el señor Bocelli nos invitó a que fuéramos a Milán en la Semana de la Moda. ¡Wow! ¿Y estuviste en Milán? ¡Claro! ¡Ah, wow! Entonces ya comenzamos nosotros desde ese momento a diversificar en formas, tamaños, bolsos, cinturones con tejeduría guayú. ¡Qué bonito! Vestidos con tejeduría guayú. Pues ya saben, todas estas artesanías son piezas de arte únicas porque son hechas a mano, entonces es imposible que quede otra igual. Y en el momento que estén comprando artesanías, tengan en cuenta que están haciendo que esto pase de generación en generación. Y en el momento de regatear, piénselo dos veces porque esto tiene muchas horas de hombre y mujer metiéndole toda la ficha. Entonces, pues es una forma de valorar su trabajo. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. Acabamos de llegar al Cabo de la Vela. El Cabo de la Vela queda 3 horas en carretera desde Riohacha. La carretera no es la mejor, entonces recomiéndame en una 4x4. O si quieren ser muy aventureros, se pueden venir en transporte público, que son como unos camiones o unos buseticos donde uno va o parado o sentado con mucha gente. Y este sitio es muy famoso por sus vientos. Como pueden ver, mi sombrero está baile que baile, porque es muy bueno para hacer kitesurf. Por eso tengo tanta gente allá atrás haciendo eso, porque durante todo el año el viento es constante. Y también es muy famoso por sus langostas. Y no hay electricidad, simplemente hay unas plantas eléctricas que funcionan desde las 6 hasta las 10 de la noche. Y el agua dulce es muy sagrada. Un balde por persona por día para bañarse. Y el resto, todo lo demás, se hace con agua salada. Muchas formas de vivir en Colombia. El Cabo de la Vela es el principal polo turístico del departamento de La Guajira. Aquí hay muchas actividades para hacer.
desde el turismo étnico, pasando por unas playas increíbles como es la playa del Pilón de Azúcar, unos atardeceres de verdad que son mágicos y muchas actividades, el desierto de La Guajira en ese encuentro con el mar Caribe, de verdad que nos da un paisaje único en todo el mundo, diría yo, y es una experiencia que deberían tener todos. Oye, cuéntame de la gastronomía. La pesca ha sido una actividad tradicional de las comunidades indígenas de esta zona de La Guajira y por lo tanto los frutos que nos da el mar son la principal riqueza gastronómica de esta zona. Langostas, camarones, langostinos, pero también todo este tema de las cabras, las ovejas, los chivos, enriquecen de alguna u otra forma la gastronomía del lugar. Muchos son los sitios donde han decidido estas recetas tradicionales fusionarlas y hacerlas más gourmet, haciendo de la gastronomía un punto a favor que hace más competitivo este lugar. Y en este momento estamos en un sitio que se llama Cabo Playa, que es una playa mucho más tranquila, unos 5 o 10 kilómetros del Cabo de la Vela. Háblanos de este sitio, que yo no conocía. Bueno, Cabo Playa está cerca del Cabo de la Vela, es una opción diferente para aquellos que quieren estar más tranquilos, alejados como pues de los tumultos que nos da el pueblo como tal. Es una infraestructura 100% guayú, que va muy acorde pues al contexto de este lugar, una playa tranquila donde van a poder encontrar comida deliciosa, van a poder estar relajados y alejados pues de todo lo que implica ese tema de la ciudad. Los espero aquí a todos en el departamento de La Guajira, en el Cabo de la Vela y en Cabo Playa. La buena mesa guajira sabe mejor en sus diferentes regiones porque provienen de sus fogones nativos y son preparadas con un gusto heredado de generación en generación que le saca el mayor provecho a los alimentos propios del territorio y del mar que lo rodea. Una persona que venga a La Guajira, ¿qué no se puede ir sin comer? Bueno, aquí en La Guajira hay de todo tipo de comidas. Realmente la base de la gastronomía del departamento de La Guajira es el chivo, que en algunas zonas hay unas modificaciones, le llaman cordero, pero aquí hay una preparación diferente. El tema de la gallina criolla, también es algo muy típico hacia la parte del sur. Nemesio, cuéntame, ¿cuál es tu plato favorito de esta región? El plato favorito es el friche, partido en pedacitos, fritado, y eso se sirve normalmente con bollo limpio, con arepa, con queso. Ese es el plato más tradicional de nuestro departamento y es mi plato típico. Invitar a todas las personas que nos ven en este momento a que visiten el departamento de La Guajira, un destino que es agradable, un destino que es amable, es económico en comparación con otros destinos y que lo que hacemos aquí no es simplemente un turismo casual, sino un turismo diferencial, conociendo nuestra cultura guayú y nuestra cultura guajira. Fiestas folclóricas como el Festival Vallenato Francisco el Hombre, que se celebra a la orilla del mar en Riohacha, el de la cultura guayú de Uribia, el Festival de Compositores en San Juan del Cesar o el Festival Cuna de Acordeones en Villanueva, se suman a la belleza natural de la Sierra Nevada, del desierto, al poder de sus vientos y al sol que domina sus costas de azules turquesas y cristalinas, cuya alma es un pueblo multicultural que ofrece muchas experiencias a sus viajeros. Y lastimosamente nuestros días en el departamento más al norte de Colombia y Suramérica llegaron a su fin. Fueron días cargados de muchos pájaros, naturaleza, paisajes, gente buena onda, baile, artesanías, gastronomía, mejor dicho, muchas cosas. Y acuérdense que si se perdieron algún capítulo de 32 Regionalmente Nuestro, están todos los videos en el YouTube de la Federación Nacional de Departamentos. Yo soy Cristian Byfield y los espero en el siguiente capítulo para que sigan viajando con nosotros alrededor de Colombia. Un abrazo.